¿Qué te llevó, Félix, al boxeo? Mi padre me apuntó en una liga de pelota. Una tarde le dicen, ¿tus hijos van a pelear? Él dice, mis hijos no. Si te digo, mi primera 10 peleas las perdí. ¿Cuántos años tenías tú cuando te integraste con tu hermano? 12 años. Yo aún estoy, me evalúo y digo, ¿cómo yo pude obtener una medalla de oro? Cuando tú sabes que República Dominicana es un punto en el mundo, esa noche yo no dormí. Yo me acosté y le dije a mi compañero de la habitación, Lenín Castillo, Dios mío, y es verdad. Mi segundo entrenador en los Juegos Olímpicos fue él. El que me dijo que yo no di. Ese fue, o sea, que él te vio con esta medalla que tenemos aquí en la mesa. No, él me vio, no, él estuvo en el ring en la pelea conmigo. ¿Cuál era tu visión en tu momento? Esa era mi visión en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, el cheque del Jay, ¿de cuánto fue? 7 millones de pesos al oro, 5 a la plata y 3 al bronce. ¿Y tú habías visto 7 millones juntos, Feli, antes de eso? Yo no he visto ni 200 mil pesos juntos en el momento. Mis amigos de Al Tanto, bienvenidos a un nuevo encuentro en esta oportunidad para contar una historia que ustedes, sin duda, pues lo llenó de tanto orgullo como a nosotros cuando en el año 2008 Félix Díaz nos dio la única medalla de oro, no solamente para la República Dominicana en boxeo, sino para el continente en los Juegos Olímpicos de Beijing. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días para ti. Para mí es un orgullo y un placer estar aquí contigo hoy para compartir lo que es parte de mi historia. Bueno, y nosotros contentísimos y sin duda que cuando hablamos de leyenda tenemos que citarte en el caso de este deporte en República Dominicana, que quizás no tenemos esa historia, esa vocación, si quizás somos más peloteros en el caso de deportes profesionales. ¿Qué te llevó, Félix, al boxeo? ¿De dónde viene tu conexión? Bueno, mi conexión llega por base a mi hermano mayor y un compañero de él que boxeaban. Yo iba al gimnasio a verlo, luego del gimnasio, hasta que un día me quedé entrenando boxeo. Mi padre me apuntó en una liga de pelota y una tarde le dicen, ¿tus hijos van a pelear? Él dice, mis hijos no, mi hijo mayor, que es Eloy, que era el que boxeaba. No, pero Feli también. Pero ¿cómo así? Porque mi papá, yo lo hacía, porque yo me iba con ellos a acompañarlo, pero lo estaba haciendo. Peleé, perdí, pero para mí fue el inicio de lo que hoy es, de lo que hoy soy. Y en el caso, mira que tenemos la coincidencia de tener dos Félix con medallas olímpicas. Sí. dijo el presidente Duarte en ese momento que yo gané medalla, que había que tener una condición para ser campeón olímpico. Primero llamarse Félix y después elegir el deporte que sea. Bueno, vamos a hablar de ese camino a los Juegos Olímpicos, pero de esta primera batalla, de esta primera pelea en la que perdiste, ¿cuál fue la reacción de tu padre? Seguramente que te vio cosa de pelotero. ¿Cómo fue? No, para mi padre fue algo... Nada, él me dijo, no, hay que apoyarlo en lo que quieran hacer. Y luego de eso, si te digo, mi primera 10 peleas las perdí. Y un día me dijo él, ¿tú estás seguro que tú quieres hacer eso? Pero tal vez Dios tenía un propósito conmigo y seguimos adelante y pude mucho sacrificio para salir adelante. Ellos, como una familia humilde, me daban lo que estaba a su alcance. ¿De dónde ustedes son? Sabana Perdida, las vidas Sabana Perdida. Yo iba al Caluat, empecé a lavar carro en un Caluat, estudiaba y de ahí iba al club. Eso era un proceso. En la mañana hasta las 12 iba al Caluat para conseguir con qué poder sostenerme. Del Caluat me bañaba, iba a la escuela y en la escuela iba al gimnasio en la tarde. Muchas veces me iba a pie a una gran distancia, pero gracias a Dios. ¿Y cuántos son en tu casa? Somos cinco. Entonces, ¿tenías que trabajar a los cuántos años? No, yo no tenía que trabajar porque si por mi mamá había sido, yo no había estado en la casa todavía. Pero que es una forma de tú sostenerte y quitarle un peso a ellos.
Porque tú lo veías complicado. Yo, quitarle un peso a ellos. ¿Qué hacían ellos, tus padres de trabajo? Mi madre era, ¿cómo se dice? Empleada doméstica, ella trabajaba en una casa. Y mi padre era seguridad en la Manicera en ese momento. ¿Y quién los cuidaba a ustedes? El hermano mío mayor, Esa es la cadena, un hermano cuida a otro. Mi mamá cocinaba, nos dejaba todo cocinado y nosotros, y él se encargaba de repartirlo a cada quien. O sea que no era con dormida, ella estaba en la casa durante la noche. No, ella, mi mamá llegaba, mi mamá se iba en la mañana y llegaba a la tarde. Qué bien. Entonces, en tu trabajo de car wash, ¿tú tenías cuántos años más o menos? De 13 a 14 años. ¿Y estaba en tu escuela primaria? Sí, en República del Ecuador. ¿Hay que tener una edad específica para empezar a practicar boxeo? Por ejemplo, ¿cuántos años tenías tú cuando te integraste con tu hermano? 12 años. ¿Pero eso es un abuso? ¿Eso era un niño? No, pero que uno pelea con niños también. Uno pelea con gente mayor, ya por tu edad y por tu peso, el boxeo mayormente por peso. Y si uno es de 6'2 o 6'3, pesa lo mismo que yo, tenemos que pelear. Ejemplo, pasó en los Juegos Olímpicos también. Un francés que medía 6'2 y yo tuve, y después mi pelea por plata. Entonces, Félix, antes de llegar a Beijing, que yo sé que todo el mundo tiene ansiedad de conocer la historia, revivirla, ¿verdad? En algunos casos, ¿qué te sostuvo después de 10 derrotas? O sea, ¿cómo es el proceso de formarte como boxeador? Cuando tú dices, mi primera 10 peleas la perdí, ¿dónde fueron las peleas? ¿Cómo se organiza eso? No, la pelea era en los clubes, torneos locales, en clubes. Pero luego el proceso de llegar a los Juegos Olímpicos fue un proceso bastante difícil. Porque la mucha gente dice, ¿llegaste a los Juegos Olímpicos? No. Primero hay que hacer equipo en el país, pertenecer al equipo, a la selección nacional. Luego hacen una eliminatoria en América completo. De cuántos países somos en América y cuántos boxeadores hay. Y de cada peso llevan 8 boxeadores. ¿Cómo es la cultura del boxeo aquí? Cuando tú dices hay que hacer equipo aquí, ¿realmente tenemos nosotros vocación de boxeo? ¿Tenemos estimulación? O hablando de tu tiempo, ¿cómo era? Cuando yo entré al equipo, yo entré a finales del 2001, que entré al equipo juvenil. Y entrando, lo primero que el entrenador me dice cuando entro, ¿qué peso tú eres? Yo miro y digo, si es de 32 libras, que era en ese momento. Y me dice que yo en ese peso no voy a hacer nada, que siquiera le podía ir. Entrando, llegando el mismo día. Y yo, como voy llegando a lo que es, y no tengo conocimiento de nada, volví y fui para mi casa, porque si un entrenador que está ahí, lo primero que te dice es que uno va a hacer nada ahí, pero Luciano Ramírez, quien me reclutó por primera vez, Luciano Ramírez volvió a mi casa en la noche y me llevó. Y dijo, miren, si en lo que es 2 meses no dando los resultados necesarios, él mismo ha tomado su decisión de irse. ¿Porque hay un peso mínimo? Hay un peso, el boxeo es por peso. Ajá. Tiene 11 categorías. Pero que en sí, yo soy bajito para el peso que yo peleaba. Y cuando Luciano Ramírez volvió y me reclutó, que volví al equipo nacional, a los 2 meses yo estaba ganando a todos los que estaban ahí. A todo el que estaba yo estaba ganando. Y aún siendo juvenil, me hicieron parte del equipo superior. Porque di mucho triunfo, mucho logro, aún siendo juvenil. Entonces el entrenador que dijo en ese momento que yo no daba para eso, se quedó medio rezagado, porque puso una negativa delante de mí antes de yo empezar. Y Dios, yo digo que Dios pone cada cosa en su puesto. ¿Por qué? Porque mi segundo entrenador en los Juegos Olímpicos fue él. El que me dijo que yo no di. Ese fue, o sea, que él te vio con esta medalla que tenemos aquí en la mesa. No, él me vio, no. Él estuvo en el ring en la pelea conmigo. Él era el segundo entrenador. Pero luego que bajamos, ya damos la celebración, todo allá. ¿Usted se acuerda de esto y esto? Y se lo recordé.
porque son cosas que tal vez yo hubiera sido otra persona, hubiera tenido otra mentalidad de no progresar y yo me había optado por ganar en el Galois. Porque yo pensaba en ese momento que yo ganándome 500, 600 pesos diarios para ese tiempo, yo pensaba que tal vez podía ser mi futuro cuando no lo era. Tal vez Luciano Ramírez vio más allá de mí, de lo que yo podía hacer. Y siempre hay gente también que corta alas. Sí. Y por eso es que uno no se puede dejar. Félix, cuando estás en este periplo como parte de la selección nacional, del equipo nacional de boxeo, ¿cómo es la dinámica? ¿Tú sigues trabajando? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo es la preparación de un boxeador a nivel de alimentación, como atleta, las horas de práctica? ¿O cómo se llega a estar en forma para traer una medalla de oro en un olímpico? Ya cuando, mira, ya de responder la pregunta, ya cuando llega, tú eres parte del equipo nacional, hay muchas cosas que te cohiben. Muchas veces te pagan para que esté entrenando, para que esté enfocado en eso. Ya ese es tu trabajo, entrenar. Te levantan a las 6 de la mañana, muchas veces 5. ¿Y sí. quién te pagaba? El Ministerio de Deporte. La Fuerza Aérea, también soy pertenezco a la Fuerza Aérea, soy capitán de la Fuerza Aérea. Ya ese es tu trabajo. Y te alcanza, o sea, cuando hablamos de este tipo de sueldo, de incentivo, ¿tú puedes dedicarte a como atleta y esto te da para mantenerte, hablando en el tiempo? Actualmente sí. ¿Y en tu tiempo? Era difícil, pero no solamente tenía un hijo para ese tiempo y me daba, se pasaban dificultades, pero se podía salir adelante. La Fuerza Aérea, que es un gran apoyo para todos los atletas del país, el 99% de los atletas dominicanos son militares, todos militares o pertenecen a la Policía Nacional, que es una ayuda adicional de ver Mideret, que es Mideret Deporte, uh-huh. Y ahora con el programa Creso, que está ayudando a muchos atletas también. ¿Que en tu tiempo no estaba? En mi tiempo no estaba. Entonces, te levantaban a las 6, entrenaba. 6 de la mañana, entrenamiento, carrera, 40 minutos, golpeo. Todos los días, de lunes a sábado. Luego, en la mañana, 2 de la tarde, de nuevo entrenar ya, lo que era boxeo en sí, saco, muchas veces sparring, macota, 2 horas y media de entrenamiento, 4 horas y media al día, diario. Wow. Luego. ¿Y el tema de cuidado con el alcohol y tal? ¿O ustedes podían tener su vida? No, por en sí, muchos atletas, muchos se cohiben de tomar y otros lo hacen reguladamente, pero cuando uno está en lo que es la Villa Olímpica o en un villamiento, no permite nada de eso. En el caso de las mujeres, los mitos que hay con los boxeadores, que si no pueden tener mujeres o antes o durante el entrenamiento, ¿cómo es? Es algo que hay boxeadores que le hacen daño, hay boxeadores que lo hacen, le hacen daño, otros no, hay muchos que se manejan con eso, pero al tú estar alejado en eso de todo, porque no es que te sellan en sí, pero tú mismo te cohibes por situaciones, porque tú sabes lo que tienes tu mente enfocada en lo que tú quieres. ¿Tú tenías el sueño de ir a Olimpiadas o esto surgió en el tiempo? ¿Cuál era tu visión en tu momento? Esa era mi visión en los Juegos Olímpicos. Cuando llegué al equipo nacional, que era juvenil, me hicieron una entrevista. Y te la puedo mostrar porque la tengo en Instagram, que en el periódico, lo primero que yo dije, mi sueño es llegar a los Juegos Olímpicos y emular a Pedro Julio Nolasco, quien fue el primer medallista dominicano. Y fue en boxeo, en Los Ángeles 84. Yo quiero emular lo que hizo Pedro Julio Nolasco. ¿Cómo así? Me dicen, ¿cómo así? Claro, fui a los Juegos Olímpicos en Atenas 2004, mis primeros Juegos Olímpicos, aún siendo, tenía 19 años. ¿Pero por qué tú querías ir a Juegos Olímpicos? ¿Porque un boxeador ganó esa medalla y esa historia te llegó? ¿O había algo particular? No, es que la meta de todo atleta es llegar a los Juegos Olímpicos.
es el galardón más grande que puede lograr un atleta. Llegar a unos Juegos Olímpicos o tener una medalla, eso es la excelencia. Pero todo atleta quiere llegar a unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo te fue en el 2004? En cuartos de finales perdí. Perdí en cuartos de finales 19-10 con un kazajo. Voy a hablar de Kazajstán. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Una experiencia inolvidable. Porque Atenas, esos Juegos Olímpicos del 2004, fue que regresaron los Juegos Olímpicos de a donde empezaron. Dieron la vuelta al mundo y volvieron a sus raíces donde empezaron. Y fue una gran inauguración, una gran celebración. Ver todos esos atletas del mundo. Compartir con muchos atletas también. Conocí a Emanuel Ginóbili. Conocí muchos otros atletas de diferentes países, diferentes culturas, diferentes naciones, que uno se queda, wow. Y cuando saliste, ¿verdad? Que cumpliste hasta la posición que llegaste, ¿cómo lo recibiste bien? Dijiste, me preparo para el próximo ciclo, ¿cómo fue? Yo vine alegre, yo vine contento porque llegué a los Juegos Olímpicos, que es la meta de cualquier atleta, no tuve medalla porque Dios dice que no todo el mundo puede salir contento de algo. Uh-huh. Pero también me quedé con una incógnita. Y decía, ¿por qué los cubanos pueden ganar medalla olímpica y nosotros no? ¿Qué ellos hacen? ¿Qué nosotros no hacemos? El punto de la consistencia. ¿Y qué tipo de tropiezos tú crees que nosotros hemos tenido, o en tu caso, para ganar una medalla de oro? En mi caso tuve muchos tropiezos. Empezó muchas eliminatorias, muchas maledicciones de jueces, árbitros, que yo tenía en mí y en mi equipo, sabía que yo había ganado, pero daban malas decisiones y eso. Entonces fueron cosas que fueron... ¿Que suceden en el deporte? Suceden en el deporte, en el boxeo más. Muchas maledicciones. Mira, yo peleé con el Trinidad y Tobago, con un local, no el Trinidad y Tobago. Y yo lo tiré 3 veces, le contaron, le di de todas formas y perdí. Y yo salí y me senté y dije, señor, pero ¿y qué es lo que pasa? Y una persona se me acercó, Primitivo Cadete, y le dije, ya no voy a pelear más, ya me voy a profesional. Me dijo, piénsalo bien, tranquilo, que es una eliminatoria. Porque los jueces pueden inclinarse. Sí, pueden inclinarse. Yo en sí... Tal vez por la condición, ayuda de Dios, mis entrenadores. Pero yo aún me evalúo y digo, ¿cómo yo pude obtener una medalla de oro? Cuando tú sabes que República Dominicana es un punto en el mundo, compitiendo con naciones como Rusia, Estados Unidos, es difícil. ¿Y entonces qué pasó en el 2008? 4 años después, ¿cómo tú te preparas? Y hablemos de eso, reviviendo, ¿cuál fue el camino hasta llegar a la pelea final y traer el oro? Reviviendo, mira, clasifico ya en Guatemala, la última eliminatoria ya, si no clasificaba ahí. Para todo el mundo aquí en República Dominicana, Félix Díaz lo llevaban porque sí, porque ellos no saben la temática que clasifica primero. Luego de la clasificación, todo cambió. En todos los torneos que íbamos, yo cogí oro en todo. En América cogí oro, en todos los torneos que hicieron cogí oro. Entonces, luego nos llevan a una base de entrenamiento en Europa, porque eso también influye mucho, porque el boxeo de América y el boxeo de Europa, el boxeo de Asia, son diferentes estilos. ¿Qué pasa? Nosotros leemos de Europa y Asia, también cojo oro en todo, peleando con gente clasificado, pero para todo el mundo aquí, es Payano y Argeni Núñez. Pero para la federación y mi equipo de trabajo, y el equipo de trabajo completo, saben que estoy en el tope porque estoy peleando con boxeadores clasificados y ganándole también. ¿Quiénes eran esos que tú mencionaste para la gente que no somos duchos en el boxeo? Juan Carlos Payano fue el segundo a clasificar. El segundo clasificar para los Juegos Olímpicos, luego clasificó al Geni, a Geni Núñez. ¿Y ellos estaban más rankeados aquí en la opinión pública de aquí? Sí, porque clasificaron primero.
clasificaron primero. Entonces, luego la última eliminatoria clasifica Lenín Castillo, Roberto Navarro, Winton Méndez y yo. Pero para el país, lo que están ahí son ellos porque clasificaron en adelante. Incluso tuvieron patrocinio de una compañía telefónica que estaba, que nosotros no tuvimos. Entonces ustedes fueron como equipo a los Juegos Olímpicos. O sea, no fuiste tú solo. No, fuimos. Cuando en un país va a Olimpiada, por ejemplo, en boxeo van cuatro. No, lo que clasifiquen. Que en este caso fueron cuatro. Fuimos seis. Seis. Los dos primeros y luego cuatro anteriores. Entonces, ¿hubo gente que llevó patrocinio y tú fuiste? Fuimos una parte sin nada, vayan a Dios lo que... Pero el ministro en ese momento, Felipe Yepellano, él estaba premiando los atletas, porque ese otro, un incentivándolo por clasificación con un bono monetario muy bueno. ¿Y cuánto era en ese tiempo? Él daba como, a ese precio, él daba como $5,000 en ese tiempo. $5,000, y te dio $5,000. Usted clasificaba, usted pasaba, el Jay lo mandaba a buscar, mire, eso es por clasificar, porque es un incentivo para que usted vaya contento y a su familia tranquila. Porque no es lo mismo uno por allá, que a un niño le falte leche, que en su casa no haya aceite. Entonces, el Jay es de la gente, que él sabe, porque el Jay fue deportista también, y sabe las licitudes que se pasan en el deporte. El histórico ministro de deporte, Felipe Jay Payano, sin duda. El Jay, el papá de muchos de nosotros. Te dio $5,000, te fuiste sin el patrocinio de la telefónica, te fuiste. Nos fuimos con la ayuda de Dios y entrenando bien. Tuvimos un campo de entrenamiento en Tailandia de un mes y algo. Luego de Tailandia pasamos a lo que fue, fuimos a Australia, duramos una semana, volvimos, rondeando en todos los continentes para diferentes estilos. Pero ya cuando empieza el Juego Olímpico, la inauguración, me recuerdo, íbamos para la inauguración, estábamos en el comedor buscando algo para llevarlo, porque la inauguración muchas veces se pone extensa y cuando no hay que comer, la cosa se pone difícil. Me recuerdo que él ya viene entrando al comedor y yo voy saliendo y digo, jefe, prepáreme mi cheque. Y me dice, ¿de cuánto? Digo, tranquilo, yo voy a poner número. Y me dice, ¿seguro? Digo, sí, mi jefe. Y nos vamos, porque le voy a estar dando un incentivo a los medallistas. Y la Olimpiada había empezado y yo le dije al Jay que me preparara mi cheque ya. ¿Tú estabas seguro que ibas a ganar o fue que tiraste esa? Para mí, mi preparación y Dios tiene una misión conmigo, porque me voy un chumán para atrás. Me hicieron una fiesta de despedida aquí, en el Jaragua. La encargada de ceremonia era Tania Báez. Yo me recuerdo que cuando yo se acabó la ceremonia, ¿me puedo tirar una foto contigo? Me dijo, sí, no hay problema. Entonces le digo, cuando yo de Beijing, el primer programa que voy a hacer tuyo, me dice, esperemos en Dios, que de que yo asegure bronce, yo entro y encuentro un mensaje que me dice, recuerda tu promesa. Digo, ¿verdad? Porque era algo que para mí, no sé, creo que una misión, Dios me lo soñaba o sabía que iba a llegar. Y esa es la mitad del pleito, que tú te sientas ganador. Yo mira, cuando empezó la competencia, fuimos a la inauguración, fuimos a todo. La primera pelea, el primer dominicano que peleó fui yo. Cuando vamos para el gimnasio, donde dejé pelear, la guagua se pierde en el camino. Yo me debo cambiar en mi guagua. Yo me tengo que cambiar en mi guagua, ponerme todo. Llegué y la pelea que estaba arriba del ring ya estaba terminando para yo entrar. Me puse la venda, solté un chin y subí al ring con el número 5 del mundo. Pude ganar 11-6. ¿Y no te apretaste, Feli? O sea, no, porque todo hay nervios. Cuando tú empiezas cualquier cosa, hay nervios. Ahora, luego que se empieza, ya sabes que tú uno se suelta más, pero cuando uno se pone así y nervioso y exaltado por la emoción de la pelea, pero ya que tú subes al ring, automáticamente se van los nervios.
y ganaste. ¿Cómo cambia la atmósfera que tú entras así de una vez en victoria? Alegría. Porque en Atenas 2004 no gané un combate. Cogí un baez, pero no gané un combate. Un baez cuando hacen un sorteo, ahí vemos 9, salen 8, tú quedas libre y pasas la otra ronda. Por eso yo pasé a otra ronda, okay. Pero no gané un combate. Me siento contento en Beijing porque ya gané un combate que no había. Luego paso a pelear con un irlandés. La pelea estoy ganando ampliamente, la pelea se pega, la pelea termina empate. Cuando se van a más, que la computadora se tira a lo que al corneta más goles, porque el nivel computarizado, si habemos 3 jueces y 3 punchamos a diferencia de 5 segundos, el punto entra. Si yo puncho y los otros no lo hacen, no entra. Cuando fueron a la computadora para golpe tirado, yo gané 170,80 a irlandés. Proceso, ya pasó a cuarto final, peleé por la malla de bronce. La pelea era presión porque boxeo no cogió una medalla hace 24 años. Y tengo la oportunidad de tomarla y yo estaba en el camerino y por, como dicen, cuando un atleta está entrenando a su máxima capacidad, las pulsaciones son 200, 180, 190, y yo tenía a 210 sentado sin hacer nada, porque tenía una presión enorme, wow. Tanto conmigo, con mi país, pensar que cumpliría mi sueño. Y me recuerdo que el trabajador me sentó y me dijo, tú no vas a hacer nada que tú no hayas hecho. Salimos y pudimos ganar esa pelea también. 11-6 también. Y ese deporte no es un deporte de mucho sufrimiento porque, óyeme, yo veo gente con la nariz rota, te dieron mucho golpe en el proceso. Para tú llegar a esa medalla de bronce, ¿hay algún golpe que tú recuerdes contundente, traumático? No, porque el boxeo anteriormente, hablando tiempo de 80, 90, era más sangriento, pero como hemos ido evolucionando, hay más protección, hay más, está la careta, los guantes, el vendaje. A mí boxeando, me sacaron sangre creo que una vez, y jugando a quebol me partieron ahí, me dieron ahí, han hecho un desorden con jugando a quebol. ¿Nunca te caíste a la lona? No, gracias a Dios no. Pero tú sí mandaste muchos a la lona. Sí. Cuando sacas la medalla en ese momento, cuéntanos cómo fue. Esa es la pelea de la presión. ¿Botaste la presión? Sí, boté la presión en el primer asalto. Tan pronto subí al ring, un golpe, ya ahí me fue la presión. Aseguré la malla de bronce. Esa noche no dormí. Yo me acosté, le dice a mi compañero de la habitación, Lenín Castillo, Dios mío, ¿y es verdad? Y él me dijo, sí, es verdad, pero duérmete, ya es tarde. Y amanecía ese día, de pito a pito, como dicen, pensando, había cumplido un sueño, había logrado algo que el país tenía un tiempo que no lograba, 24 años. Ya pasó a pelear por la malla de plata con el francés, un francés, Alexis Martínez. ¿Y peleaste al otro día sin dormir? Dos días de paso. Ya después dormiste, te relajaste. Sí. Pude asegurar la malla de bronce. Estaba perdiendo 6-9 el último asalto. Y pude remontar con ese, porque te dije ahorita que medía 6-2. Yo mido 5-6. Pero pensábamos lo mismo. ¿Tú le dabas por el ombligo, era? De todas formas. Y ya aseguré la medalla de plata, ya estaba más tranquilo. Pero aún en mi mente, yo sé que logré una medalla. Pero
para el país, esto aquí como ya estaba aprendido. ¿Te llegó esa vibra ya? Aprendido. Y mi mamá, yo llamaba, me recuerdo que llamaba a mi mamá, me dio un celular. Mi mamá, mi papá, felices. Sábana perdida, donde yo soy. En ese tiempo no había tal, había lo que eran tierras, calle, y lloviendo muchísimo, el barrio en agua, pero la gente tira a la calle porque estaban celebrando. Me dice mi mamá, la casa aquí está llena, todo el mundo está aquí viendo la pelea. Y ya vinimos cuando, porque hay a ver un horario de diferencia, pero muy grande, casi un día, cuando ya era mañana, que era de noche. Cuando ya era noche, que era madrugada. Y la gente en la calle tira de madrugada como que nada de nada. Cuando aseguro ya la malla de oro, me llama el presidente. Yo estoy sentado y digo, no, te llama. Buena. Escúchame de nuevo. Digo, igual el maestro mío, por mejor cosa. Estoy hablando con Leo. Me dice, ¿cómo así? Me llamó el presidente, me felicitó que nos esperaban aquí, un recibimiento también. Se organizó lo que fue un gran recibimiento. ¿Y no te dijo, pero tráigasela de oro? No, no, ya estaba. Oh, cuando te ganaste ya, la de ya oro. Ya estaba la de oro, porque el boceo es súbito. Exacto. Si el boceo uno pierde, no hay otra forma de tú. Exacto, exacto. ¿Ya tú ibas por la de plata o la de oro ahí? Bronce. Se asegura bronce primero. Si pierdes por bronce, ya te quedaste. Si ganaste, pasa por plata. Y si gana plata, pasa a pelear por oro. Wow, medalla de oro. A este momento, ya si no dormiste esa noche, ¿cómo fue? No, fue más tranquilo. Fue más tranquilo. Porque ya estaba asegurado. Ya estaba asegurado. ¿Cómo te cambió la vida, Félix, esto? La emoción de Beijing, pero la llegada al país, ¿cómo fue el recibimiento? ¿Viste al presidente? ¿Qué decirte? Llegamos a Nueva York primero. Nueva York nos dieron un recibimiento, una banda de música típica, muchas flores, muchas cosas. A mí, a Gabriel Mercedes, porque Gabriel Mercedes también cogió plata en el momento. Llegamos y cuando la gente sale, mucha gente en el aeropuerto. Me dice la persona que viene con nosotros. Ustedes ven eso, eso no es ni la mitad de lo que te van a hacer ya. Ustedes no saben lo que te han hecho. Cuando llegamos aquí al aeropuerto, que el avión aterriza, abre la puerta. Eso está así de periodista. Una rueda de prensa en el aeropuerto y yo mirando así mi cabeza. Digo, Dios mío, ¿y es cierto esto? Mi familia sentada ahí en la mesa. Fui a mi mamá, a mi papá, a mi hijo. Salimos, un gran recorrido que hicimos también. Un recorrido que organizó el Jay. Un héroe nacional. Unos héroes nacionales, porque vino Gabriel Mercedes también, que obtuvo sí. La malla de plata en taekwondo. Y esos momentos son inolvidables. Cuando... Fueron al palacio, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué te dijo el presidente cuando traíste el oro? Es que ahí porque él dijo la frase que él dijo ahorita, que primero... Para tener malla de oro en el país, debe llamarte Félix. Debe llamarte Félix, no importa que porque Félix. Porque tuvimos 2004 Atenas con Félix Sánchez y 2008 Félix Díaz. Y repitió Félix Sánchez en el 2012 en Londres. Exacto. Wow, sí. Hay tres mallas de oro. Consecutivas. Félix Sánchez tiene dos y yo tengo una, que es lo Félix, como dicen. Luego paso al puesto profesional, hago 23 peleas profesionales. Pierdo tres, ya mi mente dice, ya está bueno porque el boxeo es un sacrificio, hay que bajarle peso, mantener una dieta, mantener muchas cosas. ¿Y se gana dinero, Félix? Por ejemplo, el cheque del Jay, ¿de cuánto fue? Menudito ahí, se de algo. Cuando tú le dijiste, hágame el cheque, no, ¿te lo dio? Claro, de que nosotros llegamos aquí, que nos recibieron al palacio y ese cheque estaba. ¿Cuánto le dieron? Lo que ellos prometieron una cosa en ese tiempo es 7 millones de pesos al oro, 5 a la plata y 3 al bronce. ¿Y cumplieron? Cambió la vida. ¿Y qué tú hiciste con esos 7 millones? No, mi esposa en ese momento, mi esposa es más tranquila y más clara que yo. Como toda mujer. Sí, sí. Lo pusimos
lo hemos entrado al banco a pensar bien lo que vamos a hacer para no tomar malas decisiones. ¿Y tú habías visto 7 millones juntos, Feli, antes de eso? Yo no había visto ni 200 mil pesos juntos en el momento. 200 mil pesos yo no había visto juntos. ¿En serio? ¿En serio? Entonces había que ponerlo tranquilo a reposar para uno pensar. Para uno pensar lo que iba a hacer. Mira. ¿Y si usaron bien esos cuartos? Sí, usaron bien. Sí, se lo bien. Se sacó un apartamento. Se usaron bien. ¿No? Sí, yo 150 había visto. Sí. En los Juegos Panamericanos, que a la media nos están dando 150 mil. Los Juegos Panamericanos aquí, Santo Domingo 2003. Yo cogí bronce. En los Juegos Panamericanos. Los Sudamericanos de El Salvador dieron como 30 mil pesos al oro. 7 millones para el 2008. Ocho. Ahora mismo le pueden cambiar la vida a alguien. ¿Qué pasó contigo ya siendo medallista olímpico de oro a nivel profesional cuando tú dijiste profesionalmente hice 23 peleas? ¿Eso se paga por pelea? ¿Cómo es? Pagan por pelea. Se paga por pelea. ¿Para la época cuánto pagaban por una pelea? 200 mil pesos. No, porque yo peleaba en Estados Unidos. Peleamos en Estados Unidos. Mi debut aquí en el 2009 fue de la única vez, de una de las veces. El Coliseo de Ocruz se ha visto repleto a su máxima capacidad. ¿Y con quién peleaste aquí? Un mexicano. Mexicano. ¿Y ganaste? Sí, gané. Entonces eso se paga quien organiza, quien te contrata. El boxeo profesional, es, a diferencia de la amateur, es que tú tienes un manager, un representante, hay un promotor. El promotor organiza la pelea y se encarga de pagarte. El manager se encarga de buscar lo que es lo mejor para ti. ¿Quién era tu manager? José Núñez, un dominicano residente en Nueva York. Entonces hablemos de eso, de entradas por peleas. Ya tú empezaste a cobrar por pelea, sí, bien. Sí, bien, bien. ¿Ya no había presión? No, ya no. Ya no, era más suelto porque te llaman 2 meses antes. Ah, mira, hay una pelea. Ah, sí, está bien. Tú puedes entrenar, pero ya tú sabes con quién pelearás. A diferencia de la amateur es un sorteo que sale, un ejemplo, una tómbola, Rusia, República Dominicana. Y tú no sabes el estilo de ese ruso y eso, pero ya es algo más comercial, el boxeo profesional. ¿Cuánto tiempo duró esas 23 peleas en el marco de cuántos años? En el marco del 2009 al 2017. Oh, mucho tiempo. Sí. Nosotros vemos cosas, ¿verdad? Películas, hemos visto. ¿Quién no vio a Rocky? Hemos visto la historia de Floyd Mayweather, por ejemplo, que ha hecho muchísimo dinero. El mejor, Mayweather. Nosotros aquí en la región, para peleadores latinos, dominicanos, ¿podemos hablar de un gran dinero, así como eso que vemos en esos shows de Estados Unidos? Ahora mismo estamos evolucionando en eso, pero no. Porque el dominicano es de la poca gente que no le gusta pagar pay-per-view. Un americano va a pelear uno del patio de ellos. Ellos pagan su pay-per-view. Puerto Rico es más pequeño que República Dominicana. Pero Puerto Rico paga pay-per-view para apoyar sus boxeadores. Sí. No tenemos esa cultura. Aquí no tenemos esa cultura ni ese apoyo. Entonces, no son muy rentables para la televisión americana. Podemos decir que en tu tiempo tú hiciste dinero en esas peleas que hiciste, que fueron máximas en Estados Unidos. Sí, se puede decir. Se hizo algo. Se hizo algo para estar tranquilo. Yo vi un titular cuando investigaba para entrevistarte que tú decías, no voy a morir en la miseria. ¿A qué te referías? ¿Cómo ha sido tu vida después de que dejaste el boxeo? Cuéntanos. Lo que pasa es que tú debes verte en el espejo de otro. Debes verte en el espejo de muchos. Y hay mucha gente que... Muchos boxeadores mayormente, muchos deportistas, no solo boxeadores, sino hay más deportistas que han llegado a la cúspide, han tenido todo, y luego tú lo ves que no tienen nada, tal vez por tomar la cabeza, entonces hay que verse en ese espejo. También, como te expliqué ahorita, mi esposa no es arrolladora, no es una mujer loca, como dicen. Incluso el hobby de nosotros es, lo de nosotros es salir un día, vamos a restaurante y comemos algo. Ella no toma, yo tampoco. ¿Y en qué invirtieron el dinero? O sea, ¿qué hicieron así como...? Bueno, ahora mismo tenemos una imprenta que abrimos. Estamos en ese sentido.
También tenemos unos cuantos apartamentos ahí para estar tranquilo. Como Oscar, para vivir de la renta. Para vivir la renta. ¿Por qué no seguiste así como Pacquiao, como esos boxeadores internacionales, siendo medallista olímpico? ¿Qué te lleva a tomar la decisión de parar? Mira, en mi carrera tuve muchas malas decisiones por gente que tal vez pensé que en ellos estaban haciendo la cosa bien cuando estaban haciendo así. Entonces me pasaron un par de años, no pude lograr mi otra meta en la vida, que era ser campeón mundial. Pero ya. ¿Qué pasó en eso, lo de ser campeón mundial? Malas decisiones por llevarme de gente que tal vez no sabía en el momento que estaban haciendo. Oh, ¿tú tomaste malas decisiones? Tuve malas decisiones por llevarme de ellos. Ya. Porque no lo culpo a ellos en sí, me culpo a mí, porque yo tenía potestad de decir sí o no, pero tal vez por respeto, por seguir lo que era un respeto hacia ellos, no llevar la contraria. Pero no me arrepiento. Fue una experiencia que si puedo compartirla más adelante con más gente, lo voy a hacer. Y lo estoy haciendo con muchos de los prospectos que vienen así, para que no cometan los mismos errores que yo. Porque actualmente tú estás de entrenador, o sea, no estás en el ring, pero no te has despegado. No me he despegado. Y estoy optando para ser entrenador del equipo nacional también. Para tener una forma de implementarle a los atletas, limpiar los errores, limpiar con ellos los errores que había en ese momento y yo poder seguir adelante. Ya opté por lo que fue mi retiro. ¿Cuándo se da el retiro? 2017 ya. Una pelea nomás, ya mi cuerpo no, porque estoy a los 12 años, pero que algo la que estoy bajando de peso, uh-huh. Todo ese proceso. Entonces ya llegué a un punto que dije, no voy más. ¿Es cierto que los boxeadores sufren de traumas mentales, craneales? El caso, por ejemplo, de, Dios mío, el más famoso. Brilla el Golón. No, el que tiene el tatuaje aquí. Tyson. Tyson, por ejemplo, Tyson, hay muchas cosas que se han dicho, terminó en bancarrota. ¿Puede afectarle psicológicamente el tema de los golpes? Tú me dijiste que a ti casi no te dieron. Es como te dije ahorita, a diferencia de antes, ahora tenemos más protección y cosas. Yo perdí, la última pelea que yo hice fue por el título mundial en el Madison con Cortés del Crawford. Una pelea que no fue la mejor de mi noche. Perdí, pero estoy peleando con el considerado ahora mismo número uno o número dos del mundo libra por libra. Se me inflamó el ojo, me llevaron al médico, me hicieron una tomografía para ver si tenía daño o algo y salió todo bien y ahí despachan a uno. A diferencia de antes, que tú peleabas, te ibas a tu casa sin saber el golpe que tú podías tener, sin saber nada de eso y por eso también morían muchos boxeadores. Ahora no, ahora hay los doctores y las mismas comisiones tienen más protección a los boxeadores. ¿Te gustaría que tu hijo fuera boxeador, por ejemplo? No le gusta. Pero si él lo quisiera, ¿tú lo apoyas? Yo lo apoyo. La hija mía más pequeña, que tiene 13 años, ella quiere ser boxeadora. La mamá juega voleibol y está al lado. Y ella me dice, cuando nos vamos al Olímpico, ella me dice que no y se va conmigo. Conmigo, apoyar lo que quiera hacer. Pero que sea una forma de estar contigo también. Porque ella dice que ya, como el boxeo ahora ya incursionó en los Juegos Olímpicos, el boxeo femenino, y está incursionando en el mundo, ella dice que ella va a ser la otra campeona olímpica que va a tener el país. Ay, que así sea, sí. Y que se cumpla como se cumplió contigo, si le conviene. A mí me daría, qué sé yo, no sé. A mí no me gusta. Por la situación que yo sé que hay que bajar de peso, hay que mantener una dieta, hay que hacer esto, y a ella le gusta comer mucho. Pero entonces el varón le gusta, lo que le gusta es el basquetbol, hizo estudio, la otra también estudio, natación ahora. Y apoyarlo en lo que ellos quieran hacer. Feli, ¿tú crees que a nivel estatal, porque
sabemos tu camino de lucha y qué bueno que te tocó en ese momento un ministro como Jay, que eso era algo que él tenía. No. Pero tú crees que vamos en política formal, en política pública de apoyo al deporte, como para incentivar que esta media isla traiga medallas de oro en Olimpiadas. O sea, tú hablabas ahorita de países como Rusia, como Estados Unidos, como Cuba. ¿Qué hace Cuba que no hacemos? En muchos de los medallistas que hemos tenido en distintas disciplinas sabemos que no necesariamente ha sido por un apoyo gubernamental, sino que lo han hecho de tripas corazón. ¿Qué podríamos hacer tú desde tu perspectiva como medallista, como padre, que estás incursionando también como entrenador, para que nosotros podamos incentivar a los muchachos a que traigan medallas? Mira, eso es realmente más apoyo al atleta. Más apoyo al atleta es lo único que te puedo decir, porque ¿qué decir? Tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, hay un equipo entrenando, un equipo de boxeo que es mi área. Hay 11 máquinas, 11 boxeadores están corriendo, pero cada boxeador tiene un doctor al lado, tomándole pulso basal, tomándole esto, viendo cómo está, las condiciones, cómo. Es algo estilo la NASA, eso que ven en la película, que le ponen una mascarilla. Aquí no, aquí termina de entrenar, tiene que caminar hacia el comedor, que te queda a 1 kilómetro, y allá cuando tú llegas no es una dieta que lleva un atleta, no hay de que recibe un atleta. Una vez nosotros llegamos de entrenar por la mañana y damos reunión, y cuando llega el presidente de la federación, el bienvenido Solano, que ese es otro que le agradezco, solo Dios y yo sabemos cómo era, cuál es. Solano llega y cuando hace así, dice, diablo, batata con leche. ¿Tú crees que una dieta balanceada para un atleta? No. Entonces necesitamos más apoyo. Ahora se están implementando. Mi OMDR está apoyando, el apoyo del Creso, y más gente uniéndose, más gente capacitándose para tener buenos entrenadores, porque nosotros los atletas solamente decimos, ah, yo gané, yo hice esto, pero hay el equipo atrás. Exacto. Federado. Entrenadores que sacrifiquen igual que tú, que cuando te vas de viaje tienen que irse contigo, todo. Los entrenadores también sacrifican. Capacitar más entrenadores y más apoyo a los atletas. Y es posible que tengamos mucha malla olímpica más. ¿Es el boxeo una opción en República Dominicana en crecimiento? ¿Tú crees que hay futuro, que vamos a ver una generación de boxeadores, que quizás esto se pueda fomentar, o se va apagando? No, está creciendo. Incluso en el boxeo profesional, pero el primer año de la historia, tenemos 4 campeones mundiales. No, 3, porque perdió uno. Pues tuvimos 4 campeones mundiales juntos, por primera vez. Entonces, el boxeo va creciendo, tanto amateur como profesional. Está creciendo y está desarrollando. Félix, cuando ese entrenador te dijo que tú tenías 132 libras, que te fuera para tu casa, y luego de tu comienzo con varias derrotas, y me gustaría terminar con esto, para las personas que han tenido varias caídas o que han tenido quizás mensajes que lo han desmotivado, ¿qué te sostuvo para continuar en el sueño? ¿Qué tú podrías decir que fue tu combustible y que le podríamos decir a las personas para que mantengan la llama de ese sueño? Bueno, yo me sentí frustrado en ese momento. Yo me sentí frustrado, pero cuando Luciano Ramírez volvió, que me llevó, mi incentivo fue lograr lo que estaba ahí, por lo que había soñado y seguir hacia adelante para hacerle ver a él que él no tenía razón en lo que dijo. Por eso tal vez... O sea, que al final te hizo un favor él, porque él te... Es posible, porque me enfoqué, me enfoqué y me motivé a hacer lo que da mal a él y quedar bien yo. Cuando él estaba contigo en el ring, ¿no te confesó él? Yo te dije eso, fue para estarte. No. Él así... que era una persona bastante
como dicen, en ese ámbito era problemático porque murió ya, murió lamentablemente. Pero logramos esa medalla y ya hicimos la carrera profesional, hicimos todo lo que... Luego de eso, en el 2015, ahora, que fue lo que voté ya... 2017, el 2015 empecé con eso, pero ya cuando salí del deporte, que fue trabajar lo que mi fundación. Yo tenía también pendiente preguntarte esto. Esta fundación que tú ayudas, cuéntanos un poco de eso. Mira, la fundación fue creada porque en sí, a mí nosotros nos gusta ayudar mi barrio. Nosotros, cualquier juguetico, cosa. Entonces, le puse a mi abogada y nos sentamos a hablar y creamos la fundación. ¿Cómo se llama? Fundación Feliz Día. Creamos la fundación. ¿Y ayudas en Sabana Perdida o en más lugares? Sí, no, hay muchas veces que nos llega ayuda para ayudar en otros lugares y se hace. Pero ayudamos más en Sabana Perdida y hemos tenido lo que es entrega de útiles escolares que... Se me acercó una persona allí en la imprenta. La imprenta mía está en el Quinto. Y Sabana Perdida, San Domingo Norte. Y San Domingo Este, perdón. Y me dice el tipo, el de Macel, que me dice, pero tú eres fulano. Digo, sí. Me dice, gracias. Pero le pregunto que por qué. Porque me dice, mira, los hijos míos van todos los años a la casa de tu mamá adelante, donde tú haces la actividad. Y cada que yo soy con la mochila, eso, tú no sabes el peso que tú me libras. Wow. Entonces son cosas que uno se queda como Dios. Tuvimos una gran ayuda ahora de una persona ahí, de Luis Miniel. Me ayudó con una, que fue para comida y eso. Entregamos varias de comida. Bueno, bastante. Un beso para Luis Menier, que está haciendo una labor bellísima. Basta. También. Él y su modelo nos ayudaron, a Lenny Sosa, nos ayudó mucho también, ahora en la misma actividad que hicimos de Reyes. Son muchas actividades bellas, que al barrio, para uno devolverle, en una forma de devolverle al barrio lo que le han dado a uno, ya que tú dirías, pero nosotros hacemos un duelo navideño, que es una semana deportiva navideña, se juega billar, se juega basquetbol, se juega domino, se juega pitilla, y cena, el último día ya sellamos con una cena navideña para el barrio completo, que la gestionamos por los comedores económicos, no consiguen eso, y nos mantenemos ahí. Félix, si alguien quiere acercarse, así como Luis, Arlene y Sosa, todas las modelos de la agencia de Luis, para apoyarte en tu fundación, ¿alguna forma de contactarte? Sí, el número de mi esposa es el 829-787-3520. Vamos a titularlo ahí, chicos, para que toda la gente pueda. Sí. Qué bonito que somos bendición, bendecidos para bendecir. Qué bueno que tú... tenemos modelos internacionales, ganadores de medallas, sí, de oro. Eso tenemos, sí. En Mis Universo. Este país tiene de todo. Sí, y algo que, como dijimos, cuando el modelaje o la moda y el deporte se unen, hacen cosas grandes. Nos unimos también. He visto muchos deportistas también que se han unido a lo que es esa causa, cada quien en su lado, pero lo están haciendo y me encuentro eso bien. Lenín Castillo, que es de San Isidro, tenía una actividad ya con los niños, le repartió juguetes, vi más personas repartiendo juguetes, tuvimos... Es bueno, porque llevarle una sonrisa a un niño, que tal vez en aquel tiempo uno no podía, pero ahora que uno puede hacerlo, es algo que uno siente bien. Feli, ¿puedo tocar la medalla? No, está ahí, mira, espérate, no toques, sácala, mira. Ay, señores, miren qué orgullo, qué belleza, qué emoción, aquí está, miren ahí, única en el continente, en el año 2008, Beijing 2008, única medalla de oro del continente americano, la trajo un dominicano. Que Dios te bendiga y qué bonito que podemos contar tu historia de éxito y que tú estás dejando un legado.
tanto en tu comunidad como en tu labor para entrenar a otros niños también. Y ojalá que tu hija sea campeona, que no me le den mucho. No, no. Gracias a ti. Muchas gracias. Te la entrego de nuevo. Gracias a ti, gracias a ti. Ahora que te dije que estoy dando práctica, cuando quieras hacer práctica, una práctica de boxeo, me dejas saber. Sí. Tú sabes que yo tengo una fractura en este brazo, bueno, tengo unos hierritos. ¿Tú crees que yo puedo? Sí, tranquila, porque es para mantenimiento, como dicen. Pues voy para allá. Tú me dejas saber. A mí lo que más me gusta es el bailadito. El movimiento de pierna. Gracias, mi amor. Gracias a ti. Gracias a ustedes.